Como verán, hoy nos convoca a algo muy importante, pero también agradecerle a cada uno de los concejales por recibirnos y por apoyar durante tantos años la campaña de Estrellas Amarillas. Yo voy a dividir en dos partes esta charla que voy a hacer, esta introducción, primeramente para contarles de este proyecto que le pedimos hoy al Consejo poder resolver en esta noche, declararlo de interés municipal a un Congreso Nacional que se va a hacer por primera vez en la Argentina y Colón va a ser sede de este Congreso. Un Congreso que nace primeramente muy chiquito, con un despertar de una mañana, poder hacer algo como estamos permanentemente tratando de concientizar y poder realizar algo una vez al año al menos, pero que quede en la ciudad y que tenga impacto. Cuando comenzamos a soñar esto, realmente vimos de que se podía hacer cosas, que hay mucha gente involucrada y que podíamos participar con cosas grandes. De lo cual estamos trabajando junto a una red nacional de Estrellas Amarillas y ONG que tienen víctimas de tránsito como Madres del Dolor. También estamos trabajando con las víctimas de mala praxis y víctimas de accidentes. Son todas estas asociaciones que se nuclean y que están trabajando con un solo propósito: tratar de concientizar, tratar de cambiar la cabeza y a la vez peleando en el Congreso de la Nación la ley de alcohol cero para todo el territorio nacional, de los cuales Colón tuvimos el orgullo de participar y estar debatiendo junto a los diputados esa ley y esos vacíos legales que tiene la ley para poder llevarla adelante. De lo cual nace esta idea de poderlo juntar en un lugar de la Argentina y poder ser sede. Realmente cuando transmití esto al señor intendente, conjuntamente con la gente que tiene a su alrededor, aceptaron la propuesta, nos dieron totalmente apoyo para poder hacer esto, porque realmente esto tiene un costo económico también detrás de todo esto. Y poder tener en nuestra ciudad más de 100 delegaciones confirmadas ya de todo el país, de lo cual hemos logrado desde Vialidad Nacional que paguen un hotel en la ciudad de Buenos Aires y un micro que van a trasladar a todos aquellos que llegan en avión a Buenos Aires y poderlos trasladar a Colón. Ustedes dirán, este está delirado, a lo mejor, pero realmente esto se fue armando de una forma que hasta a nosotros nos fue sorprendiendo. Esa gente va a estar en nuestra ciudad alrededor del día 10 de noviembre, esto se va a hacer en dos jornadas, 10 y 11. El día 10 ellos estarían llegando alrededor de las 12 del mediodía, 1 de la tarde, porque previamente se va a hacer la tragedia de Lobos, donde mueren 4 hinchas de Boca, se acordarán muchos, donde van a estar todo el plantel de Boca, va a estar también el presidente y toda la gente de Boca haciéndole homenaje a esta tragedia, y después ellos mismos estarían trasladando a nuestra ciudad para dar apertura a lo que va a ser el Congreso. El día 10, a partir de las 15 horas, una vez que hagamos el recibimiento de todas las delegaciones, la inscripción correspondiente, la entrega de carpetas a cada uno de ellos de este Congreso que se va a realizar, nos vamos a trasladar para mostrar nuestra casa, que es la sede que tenemos aquí en la calle 52.017. A continuación se va a proceder una entrega de ofrenda floral en nuestro monolito hacia todas las víctimas fallecidas de tránsito y después nos vamos a trasladar a la calle 16 y 51 en el paredón del gimnasio parroquial, donde artistas plásticos de nuestra ciudad, dirigido por y directora de este trabajo va a ser Inés Lorenzo, a quien queremos agradecer enormemente porque ha presentado un proyecto hermosísimo de un mural de concientización vial. Este paredón que tiene una vista enorme, que donde todos los coloneses estamos obligados, gracias, todos los coloneses estamos obligados a transitar por ese lugar, entonces vimos que podía ser posible dejar un mensaje en ese paredón. Este trabajo va a tener 15 metros por 4, donde va a ser pintado, como vuelvo a repetir, por artistas plásticos, y todos los integrantes de Estrellas Amarillas vamos a poner nuestra mano ahí. Alrededor de las 17 horas vamos a estar en el Polo Cultural,
abriendo este Congreso Nacional, con la presencia de delegaciones, instituciones escolares, donde vamos a hacer un trabajo de hormiga para que todas las instituciones deportivas, escolares, tengamos representación de todas las escuelas con su bandera de ceremonia, con lo que realmente nos convoque ahí, para no solamente hablar de tránsito, sino demostrarle a la población que podemos hacer cosas y que los chicos se involucren. En el predio de lo que va a ser el Polo Cultural, vamos a tener el camión de la Agencia de Seguridad Vial de la Nación, que nos va a aportar sin cascos, donde vamos a hacer pruebas de manejo a los delivery y le vamos a entregar el casco y el chaleco a cada uno de los trabajadores en moto. Si pasa, obviamente, lo que dictamine la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Colón, esa prueba. Vamos a contar con los bomberos voluntarios, que estamos extendiendo la invitación a la Escuela de Enfermería, a Policía y Bomberos y Guardia Urbana, para que cada uno de ellos también tengan una representación, porque son los que se involucran realmente directamente en el tránsito o cuando pasa algún siniestro vial. Después, obviamente, las palabras, estaremos dando la bienvenida en el escenario y va a estar en nuestra ciudad la presidenta de la Red Nacional de Estrellas, quien va a estar hablando y dirigiéndose a la población, y obviamente va a estar el intendente municipal abriendo este congreso, dándole la apertura como corresponde por dueño de la casa, que es nuestra ciudad. Luego vamos a tener una cena que vamos a compartir con todas las delegaciones, que se va a hacer en el predio de la sociedad rural, en el galpón que ya todos conocen. Al otro día, a las 9 de la mañana, bueno, después tenemos también programado dónde se van a alojar, cómo, eso lo estamos trabajando, vamos a tener la villa deportiva, hay hoteles que también ya estamos confirmando, y al otro día vamos a dar comienzo a lo que es el congreso y los oradores. Los oradores son gente que están a nivel nacional e internacional, como Gorban, en este momento no recuerdo todos los nombres, pero gente que realmente está involucrada, son psicólogos, tenemos médicos, gente que trabaja en la justicia, directamente vinculada a lo que es la pérdida de un ser querido, cómo manifestarla, cómo conducirla, para los caminos legales también. Ellos van a estar abriendo ese congreso, donde va a estar como mediadora María Elena de Chesmanet, porque es todo cronometrado, que todos tengan una participación activa y el público que se visita en el Polo Cultural ese día en el Zoom, van a poder hacer preguntas, no más de 5 preguntas cada uno, es decir, a cada uno de los invitados. Y después se va a bajar a lo que son las aulas del Polo Cultural para que ellos puedan, aquel que tiene preguntas, que ha perdido un ser querido de nuestra población o de los que vienen de esta delegación, tanto sea el psicólogo o a los que quieran, realmente van a poder descender y poder hacer las preguntas en forma privada a cada uno de ellos. De esas reuniones se va a hacer un documento donde ese documento no solamente quedará en Colón, por eso va a ser un antes y un después para nuestra ciudad también, porque vamos a estar involucrados a nivel nacional. Ese documento va a ser enviado tanto sea a la Presidencia de la Nación y también a la Comisión de Transporte de los diputados, para que realmente esos vacíos legales, como yo le contaba en la ley de alcohol cero, poderla involucrar y que realmente las ONG que están trabajando, tanto sea a nivel provincial, local o municipal, o como quieran llamarlo, poderlo reflejar en ese documento y que se tenga en cuenta. Hoy, gracias a Dios, podemos decir que todas las ONG que trabajan están siendo muy, pero muy bien atendidas. Esto lo pude comprobar y gracias a la gente también de la municipalidad pudimos estar y ver que realmente es así. Donde vamos, donde golpeamos una puerta, nos están recibiendo. Parecen cosas chicas, pero para nosotros es un logro. Para aquellos que venimos trabajando hace más de 15 años en la pérdida de un ser querido, yo lo inicié esto sin tener una pérdida. Pero me pareció interesante cuando chicos jóvenes de nuestra ciudad nos manifestaban de que podíamos hacer cosas, de que pintar una estrella no era solamente hacerle un homenaje, sino se lo puede preguntar a cualquiera de los papás que tenemos acá atrás, que realmente se sintieron con otras expectativas, con otras ganas de hacer algo por el otro. Porque yo les puedo decir que detrás mío está este grupo enorme que
que tiene una fuerza y una fortaleza que me enseñó a vivir y de esa forma a educar a mis hijos. Por eso hoy también tengo la grata compañía de mi familia. Entonces creo que si nos involucramos un poquito, cada uno de nuestro lugar, cada uno de ustedes acompañándonos a nosotros, que siempre lo venimos, porque tanto el bloque radical cuando fueron a visitarnos nuestra casa, como el bloque de cada uno, porque creo que todos han pasado un poco por nuestra sede y hoy pude hablar con la concejal también y venir a explicar qué son y cómo queremos seguir trabajando. Por ahí para muchos parecerá que somos un grano en el zapato, como decimos nosotros, pero para otros nos sentimos importantes, no solamente que nos escuchen, sino que podemos hacer cosas por los demás. Y ese es el sentido de Estrellas Amarillas. Esa es la gana que tiene esta gente que ha perdido a un ser querido. Entonces yo les pido, en esta noche, más allá de si hay algún vacío de lo que he dejado, más o menos explicarles lo que va a ser este congreso, lo podemos charlar en forma privada cuando ustedes quieran o me llaman, porque estamos dispuestos a darle todas las explicaciones necesarias porque se hace esto. Pero necesito el acompañamiento de todos ustedes que esos días trabajemos juntos, porque no están trabajando ni para Carlos Lavés ni para Estrella, sino están salvando una vida. Y eso creo que es el sentido del trabajo que hacen ustedes y el trabajo que hacemos nosotros. Estamos haciendo algo por los demás, porque nosotros disponemos de nuestro tiempo para dejar a lo mejor nuestro laburo, nuestra casa, para poder hacer estas cosas. Esto nos va a demandar muchísimo trabajo, seguramente, pero nos vamos a quedar después del día 10 o el 11 con una satisfacción enorme que pudimos hacer cosas. Más si vamos a tener la repercusión que estamos viendo, porque ya hay medios nacionales confirmados también que nos van a acompañar. Estamos hablando con la producción de, hoy me llamaron de Canal 7, de la TV pública, donde mañana pública, posiblemente tengamos el móvil los dos días transmitiendo desde Colón. Crónica TV, estamos con América 2, que ya está confirmando, y hay gente que está involucrándose con otros medios. Digo, por ahí a lo mejor parece loco, por ahí fue un sueño muy chiquito, pero hoy lo transformamos en una realidad. Por eso vuelvo a repetir el pedido, creo que no me queda mucho más para decirles, pero acompañen al Grupo Estrellas Amarillas. Son padres del dolor, son familiares de víctimas de tránsito, pero que tienen una fortaleza y unas ganas enormes de trabajar por todos ustedes, porque eso de que a mí no me va a pasar no existe en ningún lado, no está escrito en ningún lado. Todos podemos estar en la misma silla que están hoy ellos acá. Así que yo les agradezco, les pido perdón si por ahí hice algo que no debía, no es lo habitual mío esto, pero sí decirles de que no solamente podemos realizar este trabajo, hay mucho por hacer. Y desde este consejo, el último pedido que voy a hacer, trabajar por la ley del consejo. No estamos pidiendo de que no tomen los que conducen, no estamos pidiendo de no tomar, perdón, no estamos pidiendo eso. En la ley no se interpreta eso. Estamos pidiendo que ya que nosotros tenemos un conductor designado que pasó por este consejo deliberante con un trabajo enorme de juventud, donde han hecho encuestas, donde han participado todas las instituciones escolares a través de la agrupación Pescal, esto es lo mismo. Es decir, poder concientizar al otro que si salís en auto, si tomás, que conduzca a otro, porque sos realmente un riesgo para la población. Me puede matar a mí o matarlo a cualquiera de ustedes. Entonces, esto es lo que queremos lograr. Así que también sería muy importante que desde el Consejo Liberante pudiera salir una nota hacia a lo que es el Congreso de la Nación, dirigida al presidente de la Cámara, para que realmente apoye lo que es la ley del Consejo. Esto se está haciendo a nivel nacional. Y yo creo que todo ese granito de arena que cada uno podemos aportar, para nosotros es muy importante porque son logros. Porque una familia que pierde un ser querido, para nosotros es una batalla perdida. Esa es la realidad. Cuando nosotros vemos a un familiar que está llorando una víctima de tránsito, para cualquiera de los que están acá atrás, es una víctima, pero más allá es una batalla perdida. Entonces no queremos más que pase eso. Queremos trabajar por nuestros jóvenes, queremos trabajar por aquellos que andan en moto, creemos que se pueden hacer cosas. Y si lo hacemos en conjunto, lo vamos a lograr. Desde ya les agradezco la atención, el silencio, el respeto, y estoy para cuando ustedes necesiten, estamos, porque este es el Grupo Estrellas Amarillas. ¿Está? Muchísimas gracias.